Los datos muestran que la economía de Rusia tuvo el mayor retroceso desde 2009, tras una crisis monetaria que sacudió la demanda del consumidor. Con las acciones de mercados emergentes a la baja, tras la devaluación de China, vamos a hablar sobre las implicaciones para el rublo con nuestro invitado Tom Levinson, de Sberbank en Moscú. Tom, el miércoles el Banco Central chino intervino por segunda vez, fomentando más especulaciones acerca de una guerra de divisas, pero el martes, tras el primer episodio, la caída de 1,8% del yuan fue superada por la caída de 2,4% del rublo. Si la carrera hacia el fondo comenzó entre las principales monedas, ¿el rublo puede ganar? Es interesante que en este momento usted se refirió al rublo como una moneda principal. No estoy seguro de si la moneda rusa ganará la carrera en los próximos meses, porque ya se desplomó 40% el año pasado, mientras que el yuan solo cayó cerca de 3%. Diría que, aunque particularmente no somos optimistas en relación al rublo, la magnitud de su caída en el último año probablemente significa que el rublo no podrá mantener el ritmo de caída como algunas otras monedas. Putin elogió los esfuerzos del Banco Central para estabilizar el rublo, pero incluso antes del anuncio de China, la mayoría de los traders de futuros internacionales estaban apostando por nuevos descensos de la moneda. ¿Cree que el Banco Central tendrá que hacer una pausa en el ciclo de flexibilización de la política monetaria debido a que los bancos locales aún no tienen acceso a fuentes externas de financiación? Ese debate es ciertamente interesante, sobre todo en los mercados locales. La debilidad renovada que tuvimos en el rublo en las últimas semanas, con el trading del par dólar rublo en 60 y ahora en cerca de 65, está favoreciendo una pausa en septiembre en términos de recortes de las tasas. Sin embargo, esperamos que a finales de año el banco reanude la flexibilización monetaria y posiblemente hasta finales de año veamos una reducción de la tasa de más de 100 puntos básicos, dejando en 10% la tasa del banco. 67 es su predicción en 12 meses, un nivel no visto desde el 4 de febrero de este año. Tenemos sanciones, un potencial aumento de la tasa en Estados Unidos y especulaciones de que China podría superar una devaluación de 5%. Algunos dicen que los inversores pueden pasar por alto una recesión en 2015 en Rusia si 2016 parece positivo, pero ¿usted es optimista? Esta es la nueva realidad que enfrenta el rublo desde que el año pasado el Banco Central ruso decidió dejar que la moneda fluctuara libremente. La moneda rusa se hizo muy dependiente y altamente correlacionada con los precios del petróleo. Es difícil predecir un gran aumento en los precios del petróleo y por eso también es difícil predecir una fuerte apreciación del rublo para el próximo año. Diría que en el contexto de un dólar más fuerte, y apostamos a eso, la mayoría de las monedas sufren frente al dólar. Sin embargo, teniendo en cuenta que Rusia está operando con un superávit en cuenta corriente y que durante el año el rublo se ha depreciado tan drásticamente, creo que la moneda podrá ser bastante resiliente ante una apreciación del dólar y tal vez salga relativamente bien en comparación con algunas otras monedas. Tom, muchas gracias por su participación. Con esto concluye nuestra entrevista de hoy. Pero sigan conectados al sitio de Dukascope TV para más actualizaciones y predicciones. Hasta luego. Bye for now.